Sí, buenas tardes. Bienvenidos por, a compartir esta ventana. Por favor, podéis silenciar los micros. Vale. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a compartir esta ventana abierta al mundo desde el Proyecto Mariposa, donde nos mueven las cosas que se hacen, pues bueno, desde el corazón. Y poder compartir, pues construyendo todos juntos. Y para quien no nos conozca, que se acerque por primera vez a nuestro proyecto, Proyecto Mariposa es una asociación sin ánimo de lucro, que realiza acompañamiento a personas con procesos oncológicos y su entorno familiar más próximo. Y siempre abordando la enfermedad pues, desde un tratamiento integral, desde un abordaje holístico y complementando el tratamiento médico que la persona tenga puesto químico en cuanto a quimioterapia, radio o inmunoterapia. Y bueno, intentamos ir un poquito más allá de la biología de la persona, y compartiendo logros, dificultades, experiencias y basándonos siempre en varios pilares que fundamentalmente favorezcan nuestro sistema inmune y como primera línea de defensa ante la enfermedad. Hacemos un poquito de nutrición, de cómo nos podemos nutrir mejor, de mindfulness, que está tan de moda ahora, bueno, el aquí y el ahora, un poquito de ejercicio físico porque nuestro cuerpo está diseñado para movernos, cómo gestionamos nuestras emociones y un poquito el estrés, que es la pandemia de nuestro siglo. Y también pues, el contacto con la naturaleza, el sol, lo que siempre decimos, ¿no? Un contacto, una mano amiga, un abrazo, ahora que estamos tan necesitados de esos abrazos, ¿no? En definitiva, un cambio en estilo de vida y hábitos que nos lleven a tener mayor bienestar y calidad de vida. Y fundamentalmente, en Proyecto Mariposa lo que intentamos hacer es empoderar a la persona para que tome sus propias alas y que participe activamente en su proceso. Porque al final, en definitiva, cada cual tiene que volar por sí mismo y la salud pues no es un estado, ¿no? Es un proceso dinámico en el que cada cual puede participar activamente. Y hoy, pues bueno, tenemos con nosotros a una persona que está muy afín a toda nuestra filosofía. Ahora nos la va a presentar Rosa, nuestra directora del proyecto. Es María Dolores García y tengo la gran suerte de conocerla no solamente como profesional, sino también como ser humano. Y bueno, agradecerle que esté aquí con nosotros hoy, porque además, aparte de su currículum como científica, con ese rigor científico que la caracteriza, pues es un ser humano que comparte del corazón, generosa y volcada hacia la comunidad. Así que sin más, pues Rosita, presentarnos a María Dolores, que bueno, que hoy ha tenido el gusto de que va a compartir con nosotros su libro y nos va a hacer un recorrido por él y bueno, que toda la gente pueda saber de qué hay en esas páginas, dentro de esas páginas maravillosas. Rosa, abre el micro. Sí, sí, ya lo he abierto, lo había cerrado. Gracias, Reme, por esa presentación del proyecto y también, bueno, pues gracias a Lola por estar con nosotros, por compartir este tiempo con nosotros, porque al salir este libro, que yo pienso que es un gran regalo del 2021, a pesar de que el año pasado y este estamos sumidos en esta pandemia que nos trae a todos locos, pues este libro es un gran regalo. Es un gran regalo y es para nosotros muy importante porque llevamos muchos años trabajando desde un abordaje integral del cáncer con nuestra asociación Proyecto Mariposa, como ha dicho Rema, ayudando y acompañando a las personas que están en el proceso de cáncer, y realmente este libro valida nuestro trabajo desde el plano científico. Ya saben todos que es muy importante la evidencia científica, que es la que corrobora que diferentes terapias o que diferentes líneas de tratamiento puedan, bueno, pues que realmente sean efectivas y que estén comprobadas que no producen un daño y que lo que van enfocadas realmente es a ayudar a restablecer el equilibrio de la salud. Entonces Lola ha hecho un gran trabajo, una gran labor. Ella tuvo la idea de escribir este libro que ya digo que valida y para nosotros pues va a ser nuestro abanderado, ¿no? Porque
con este libro realmente pues el trabajo que hacemos está con una buena base confrontado con esa evidencia científica. Ella tiene un currículum extenso, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Es una persona que con una gran formación, una formación científica robusta, se forma, es licenciada en comunicación por la Universidad Complutense de Madrid, también es médica de medicina tradicional china por la Universidad de Beijing. Y yo creo que estas dos partes, tanto la de Madrid como la de China, aunan, ¿no? Ese es un poco un guiño a esa oncología integrativa, donde terapias como la medicina tradicional china pues son muy importantes y ayudan muchísimo a las personas que están en proceso oncológico para reforzar el sistema inmunitario, y sería otro tema, sería otro para hablar en un espacio amplio y tendido, en otro zoom del proyecto que deberíamos dedicar a esas terapias complementarias. Y Lola tiene bastantes máster, o sea, ya he dicho que... pero lo más importante resaltar de Lola es, como dice Reme, su corazón, su generosidad y realmente haber puesto este esfuerzo por sacar este libro que nos arropa a toda la gente que estamos intentando hacer ese abordaje holístico de la medicina para... que como sabemos, pues la medicina es su objetivo final es restablecer esa salud, ese equilibrio de esa salud perdida. Entonces, yo creo que podemos empezar, si os parece bien, pues a preguntarle a Lola. A mí me gustaría empezar preguntándole por qué, o sea, ¿qué le motivó a ella a hacer este libro? Bueno, muchas gracias por invitarme a Proyecto Mariposa, que es verdad que es una asociación de referencia a la oncología integrativa que lleva 11 años o aproximadamente al pie del cañón, trabajando por el paciente oncológico. Y bueno, este es un libro que surge, es cierto que hay un libro similar, pero dirigido a profesionales, que más o menos empezó a realizarse o a desarrollarse cuando este... Pero este libro es más dirigido hacia el paciente oncológico. ¿Por qué? Pues porque en la consulta de medicina china y terapeutas de medicina integrativa y comentaban siempre que había una cierta carencia de información del paciente oncológico sobre todas las terapias a las que podían, digamos, acceder y con las cuales, y no solo eso, sino cambios en sus hábitos de vida que podían hacer para estar mejor en el proceso oncológico. Entonces, bueno, yo tenía un pequeño manual de 50 páginas, pero en definitiva un día empecé a pensar que ese manual lo había hecho yo todo y que quizás sería mejor que un especialista de cada materia hiciera una pequeña, digamos, resumen de cada cosa. Y al final, pues, lo uno llevó a lo otro, y decidí hacer un libro en serio, vamos a decir, con los mejores profesionales de cada área en el mundo. Fue una consecuencia de una decisión detrás de otra, y ahí llegó, más o menos. Y ahí está ese libro, con esa portada tan bonita, ¿no? La dibujan, bueno, hay una persona que se llama Jan del Castillo, que es dibujante y que es la que ha hecho las ilustraciones del libro de modo altruista, como todo el mundo que ha participado en el libro. Eso sí es importante también reseñarlo, que realmente tú has sido una directora de orquesta, ¿no? Donde todos los miembros han tocado esta música final de oncología integrativa, pues de una forma desde el corazón, ¿no? Como se entiende... En parte toda esta labor de asociaciones, de trabajo, de muchas personas que están luchando porque la oncología integrativa sea una realidad, ¿no? Entonces, Reme, tú, vamos alternando las preguntas. Sí, a mí me gustaría pues,
preguntarle a Lola con respecto al título del libro, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no? Tú y esa enfermedad. ¿Cómo te surge, ¿no? la idea, ¿no? Bueno, el título surge también de debatiendo con Fidel, que es un amigo mío que es redactor publicitario, y yo le comentaba cómo podíamos decir o hablar de la enfermedad cuando la gente trata de excluir el concepto, la palabra cáncer, ¿no? de su vocabulario, y él murió de una larga enfermedad, ha estado muchos años con una enfermedad, tiene esa enfermedad, bueno, ese tipo de frases que se escuchaban. Y al final, pues fue él, en verdad, el que me sugirió este título, y otra persona más en el grupo de los colaboradores, vamos a decir, y porque además yo quería que quedase patente que es dirigido al paciente. Entonces, tú y esa enfermedad trataba de transmitir eso, ¿no? Es tratar de la enfermedad de una forma abierta para el paciente y para que el paciente sepa que puede hacerse protagonista de la enfermedad, aparte de su oncólogo y de los tratamientos convencionales, que son fabulosos, muchos de ellos. Sí, aunque está enfocado al paciente oncólogo, bueno, a la oncología integrativa, pero dices, hay una frase en tu contraportada, que dices, este libro, dice, como tú dices, es un antes y un después, ¿no? Para cualquier persona interesada en la oncología. Pero yo creo que va más allá, ¿no? Porque yo que llevo como 20 años, ¿no? con el tema de sentir holístico del ser humano, pues creo que aglutina, ¿no? Todo lo necesario también para la educación y prevención en la salud. Y me gustaría que hicieras un recorrido, ¿no? de qué es lo que podemos encontrar dentro en sus páginas, ¿no? He visto la estructura, tengo la suerte de tener ya el libro y ver que está estructurado en 9 partes y que hay oncólogos reputados de como Cristina Bedía, como Pérez Gascón, Lola Martín, bueno, Natalia Eres, Jorge Checa, que tengo la gran suerte, que tuve la gran suerte de conocerlo, y para mí fue un oncólogo precioso, pero además un gran ser humano, ¿no? Y abordas muchas cosas, ¿no? De manera, bueno, pues de la micoterapia, la fisioterapia, la cultura. Quiero que nos, no sé, me parece muy importante el que has hecho un abordaje de todo, ¿no? De los cuidados paliativos, de la experiencia, el acompañamiento en la muerte, ¿no? Los cuidados tan importantes, ¿no? Que son a nivel no solamente físico, sino también espiritual, ¿no? De la persona. Entonces, me encantaría que nos hicieras un pequeño recorrido por las páginas de ese libro, por los adentros de ese libro. Bueno, en verdad, antes he dicho, va dirigido fundamentalmente al paciente. Efectivamente, el eje sobre la piedra angular, sobre la que se mueve el libro, es el paciente, pero inevitablemente, como yo he pecado, bueno, se me fue de las manos el libro, o he pecado de ambiciosa, no lo sé, pero también me gustaba porque yo tengo amigos que a lo mejor son médicos de familia y me decían, pero un médico de familia, cuando le hablan de oncología integrativa, no sabe muy bien cómo enfocarlo. Entonces, también el público de este libro no es solo el paciente, sino evidentemente cualquier terapeuta o profesional oncológico, o sea, o que trate medicina integrativa o oncología integrativa, y también el propio oncólogo, por un lado, que también muchos oncólogos, porque es otra frase de muchos pacientes, ¿no? Que dicen, es que mi oncólogo no sabe nada de micoterapia. Es que, claro, no es lo suyo, no tiene por qué saber, sino que a lo mejor cuando tiene su rato libre se dedica a leer de lo suyo, digamos, ¿no? De su especialidad. Entonces, este libro al oncólogo también le viene bien en el sentido de que le da una noción, y además desde la evidencia, de qué es, por ejemplo, la micoterapia o qué efectos puede tener la arteterapia en el paciente. Eso es muy interesante. Aparte, pues, médico de familia, incluso hay un acompañante. Muchas personas están dentro del libro. Tú me dices que te haga un recorrido. Bueno, al principio el libro habla de las tres áreas fundamentales que son, como habéis dicho antes, la psicología, el ejercicio físico y la alimentación, que son, digamos, los tres pilares fundamentales sobre los que se apoya la oncología integrativa. Y a partir de ahí yo he cogido la clasificación
que hace el Instituto del Ministerio de Estados Unidos sobre medicina complementaria. Entonces empieza a hablar, pues evidentemente introduce qué es el cáncer, qué es la medicina integrativa, qué es la evidencia en oncología integrativa. Todo esto son temas de introducción. Luego ya aborda estos tres pilares, que son como te he dicho, también hay un capítulo de inmunoterapia en cáncer, que es muy interesante, además lo hace Fernando Fariñas, que es un inmunólogo de primera división. Habla de la comunicación en el proceso del cáncer, y en alimentación, que es un capítulo que hace Odil Fernández, el ejercicio físico, que lo hace el capítulo Antonio Casimiro, que creo que vosotros lo conocéis, que es Almería. Y luego el de psiconcología lo hace una especialista en psiconcología que es fabulosa, que trabaja en el Hospital de San Creu y San Pau de Barcelona, que es Eva Juan, también una primera división. Y luego ya habla, como os he dicho, empieza a tocar el orden del Ministerio de Estados Unidos, que tiene una clasificación que nosotros desgraciadamente en España no tenemos, de la medicina complementaria. Entonces empieza a hablar de medicina tradicional china, luego empieza a hablar de Ayurveda, de homeopatía, que son también unos capítulos muy fundamentales, porque esos son los sistemas integrales de medicina, porque tienen forma de diagnóstico, forma de tratamiento, etcétera, propia. Es decir, son sistemas de medicina. Habla de fitoterapia, de micoterapia, de Reiki, de mindfulness, es que lo toca casi todo, ¿no? De Qigong, siempre desde el punto de vista oncológico. Por ejemplo, Penélope Klein, que es digamos, la número uno en Qigong oncológico que yo sepa, pues habla del Qigong oncológico y luego incluso da ejercicios que pueden ser interesantes, igual que en yoga, que lo hace Terry Pinster, que tiene un libro sobre, y José María Vigar, que hablan incluso de ejercicios específicos para que el paciente oncológico o la persona que trabaje con un paciente oncológico en Qigong sepa qué ejercicios puede aplicar con esa persona. A partir de ahí también se habla de danza y movimiento terapia, que es muy interesante, de musicoterapia. Hay dos capítulos de musicoterapia, un capítulo general de musicoterapia y luego un capítulo de musicoterapia en el estado avanzado de la enfermedad. De arte terapia también hay un capítulo que es muy bonito, que se divide en tres partes, una parte digamos un poco más teórica, luego aplicaciones clínicas y luego habla de específico en cáncer de mama, ¿no? Cómo se puede aplicar, en qué fase de la enfermedad, y es muy, muy interesante también. Y hay un capítulo de disruptores endocrinos para que la gente conozca, por tanto lo que tú has dicho antes, René, sí. Es cierto que también incluso, porque vamos a decir, incluso si yo quisiera prevenir o incluso si quisiera saber de salud en tipo prevención, pues el libro puede aportar bastantes cosas, ¿no? Luego hay otro capítulo que le va a interesar muchísimo a los pacientes, que son las toxicidades derivadas de los tratamientos sistémicos, cómo tratar esas toxicidades desde la medicina integrativa, qué puedo hacer para qué recomendaciones puedo coger para estar mejor y no tener tantos, lo que se llama efectos secundarios, ¿no? De la quimio, de la radio, etc. Hay un capítulo precioso que es que no hay nada sobre eso, entonces digo, pues yo lo quiero poner, sobre arquitectura. ¿Por qué? Porque sobre arquitectura, porque muchas veces la gente, el paciente dice, es que esto, me paso 8 meses tumbado en el hospital y lo único que veo es una rejilla de ventilación, ¿no? Entonces un poco es para concienciar de que el arquitecto y en los hospitales hay que hacer algo para diseñar las salas de máquinas de diagnóstico, etcétera, de una forma amable para el paciente, que no sean tan grises y tan lúgubres, sino una forma un poquito más amable. Ese capítulo es muy bonito. Hay otro capítulo que también interesa mucho y que no es muy corriente encontrar, que es sobre la sexualidad en el cáncer, porque yo he escuchado a los pacientes, sobre todo a las mujeres que han tenido problemas hormonales, decir, es que, bueno, tengo este problema, este otro, problemas importantes, y la sexualidad es una parte importante
de la persona. Y entonces, pues hay un capítulo de sexualidad también para que el propio paciente sepa qué hacer o cómo puede mejorar su estado. Hay, como les comentaba, el capítulo del cuidador, que también hay que tenerlo en cuenta, el cuidador del paciente, que hace que muchas veces no, nadie habla de él, pero aquí sí se habla. Y mira, tienes que hacer esto, tienes que tener esto en cuenta, para que el cuidador también se cuide un poco a sí mismo, ¿no? Y como os decía antes, pues espacios colaterales, ¿no? Como puede ser la enfermería o el médico de familia. Hay un capítulo de Noé, que es una enfermera fantástica de oncología holística, que habla de cómo hacer una enfermería holística con el paciente oncológico. También una médica de familia que es brutal, que además le han hecho un montón de artículos, porque es muy, una mujer muy, muy, muy especial, que es Inmaculada Nogués, que hace el capítulo de medicina de familia, de médico de familia en la oncología integrativa. Un capítulo también interesantísimo. Y ya luego entramos en una etapa posterior del libro, que es cuando la enfermedad avanza. Entonces ahí habla Marisa Martín, en fin, la directora de CUDECA y su equipo, pues hablan de cuidados paliativos y de soporte crónico. Habla Emmy Case, que trabaja en el Roswell Park, y Charles Mupamombe, ¿no?, que son dos grandes profesionales en soporte crónico. Y hablan del soporte crónico en el paciente, que también es algo, es decir, es como un compendio, y ya veis que se me ha ido un poco, un compendio, que cómo es el soporte crónico en el paciente oncológico, que hay que tener en cuenta y desde el propio paciente, ¿no? Y ahí es donde está también el capítulo que os he dicho de la música, el estado avanzado de la enfermedad y la importancia tan, tan grande que tiene. Y la última parte, que quizá es mi favorita, porque es preciosa, preciosa, preciosa a nivel, digamos, emocional o espiritual, es, yo le he titulado algo de paz para el Shen, ¿no? Que el Shen es el espíritu, digamos, en la medicina china. Y entonces en ese capítulo, pues habla, Abijaí habla de cómo vivir sin miedo, y ese capítulo lo lees, es que, como diría yo, se te quita muchísimo miedo a la vida, y es muy, 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 muy bonito. Luego hay un capítulo que es espectacular, que es de Chitarajan Andrade, que es catedrático de psicofarmacología en la India y tiene cientos de artículos científicos, y le pedí este favor porque yo sé que es un sabio, y me dijo que sí. Yo no entiendo cómo me han dicho que sí todos los autores tan, tan grandes que hay en este libro, pero bueno. Que habla de intervenciones religiosas y espirituales en pacientes con cáncer. Ese capítulo es que no se ha tocado en ningún sitio, pero yo sabía que él había hecho unas investigaciones sobre ese tema, que se las habían publicado en varios journals, y ha hecho un resumen en el libro que es espectacular. Y aparte, hay un capítulo de Pim Van Lommen, que es, digamos, la persona quizá de las más populares en experiencias cercanas a la muerte, que también ha dicho que sí, Pim Van Lommen, y nos ha escrito un capítulo muy, muy interesante. Peter Fenwick, que también es un neuropsiquiatra bastante reputado del King College de Londres, y ha hecho un capítulo sobre el miedo a la muerte. Y Enric Benito, que ahora es más popular porque le ha acompañado a Paz Padilla, la humorista gaditana, en el proceso de su marido, pues Enric Benito ha hecho el capítulo del acompañamiento en el proceso de muerte. Es decir, pues explica cosas que tampoco es fácil de encontrar en un libro, ¿no? Entonces es como unificar en un libro todo. Y al final del libro hay un capítulo sobre las principales asociaciones en España vinculadas al cáncer y a la medicina integrativa, y un capítulo también de quien quiera saber más, pues de webs y de libros interesantes. Y un epílogo. Y ya está. Me parece un poquito amplio, ¿no, Remy? Bastante. Eso es lo que te quería decir, ¿no? Que aglutina muchísimas cosas y además hace un recorrido, ¿no? Creo que por todas las terapias
que bueno, que pueden ayudar al paciente o a cualquier persona a tener mejor bienestar y calidad de vida. Porque al final se da uno cuenta de que realmente se trata de estar bien y de tener alegría de vivir. Y en este libro creo que hay un recorrido por toda esa medicina holística que nosotros siempre hemos defendido, ¿no? Y también lo que sí que es verdad que no sé cómo coordinas a todos estos referentes internacionales, cómo has llegado a ellos, no sé, explícanos un poquito cómo ha sido una tarea ardua, ha sido fácil para ti, cómo ha sido coordinar a tanta gente que ha aportado también desde su generosidad, ¿no? Esos capítulos y coordinarlos, ¿no? A todos, ¿no? A ver, yo no tengo claro cómo han sido las cosas. Es decir, yo he ido escribiendo, me han ido diciendo que sí, y luego lo que pasa es que en verdad estos son 2 años y medio, casi 3, ¿sabes?, de trabajo. Entonces es perseverancia, creer a tope en que esto es un proyecto súper interesante, y perseverancia y trabajo, y no tiene más. Entonces, es que yo digo, bueno, ¿qué es mejor, el mejor para mí, en experiencia cerca de la muerte? Pues para mí es Pimbar, ¿no? Entonces, pues le escribes, te dice que no, le vuelves a escribir, te dice que no, le dices, venga, que me tatúo tu nombre, y te dice, venga, vale. Entonces, cada uno tiene su. Le encontrabas alguna cosquilla, entonces le vas y te van diciendo que sí. Y algunos a la primera te dicen que sí, y alguno te dice que no, pero no importa, tampoco, no es, a lo mejor, siempre hay un grupo que son los mejores, pero pues si no uno, otro, ¿sí? Pero entre los mejores sí, y ya está. Y entonces, yo, hombre, visto el libro ya acabado y terminado, dices, madre mía, esto es brutal, esto es una pasada, y cómo es, toda esta gente está aquí metida, que no lo entiendo, ¿no? Yo creo que es suerte, ¿no? Bueno, y pesada, que yo soy muy pesada. No, suerte o porque ellos suerte también. Suerte no, trabajo también. Yo creo que cuando te han dicho que sí, porque creen en la oncología integrativa, porque creen en ese abordaje integral, ¿no? De cuerpo, mente y alma. No lo sé, yo creo que. A ver, cada uno habla de su especialidad, ¿no? Entonces tampoco yo creo que creen en lo que hacen, cada uno en lo suyo. Los que creemos en la oncología integrativa somos nosotros, pero ellos cada uno creen en lo que hacen, ¿sabes? Porque el que hace, por ejemplo, Pimbar Lomel, que es mi héroe, ¿no? Si él cree, creer es una palabra que a mí no me termina de gustar, la veo un poquito de centro espiritual. Él ha evidenciado las experiencias cercanas a la muerte y publica y da conferencias sobre ello. Y es lo suyo. Y entonces yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo leí por primera vez a Pimbar Lomel, a mí me cambió el concepto de la vida y de la muerte. Entonces yo creo que a muchos pacientes oncológicos el leer ese capítulo le puede, como a mí, pienso yo, cambiar su mentalidad respecto a la vida y de la muerte. Y él hizo un experimento de 8.000 individuos que le publicaron en The Lancet, que tiene 4 filtros para poder publicar ahí. Es decir, 4 tribunales de expertos para tú poder publicar en esa revista. Entonces, yo creo que Ping, lo voy a llamar Ping, porque la colega, yo creo que Ping lo tiene muy claro, que es que eso es así. Entonces, yo lo único que quería era traer eso, que para mí también es así, en la oncología integrativa, porque pienso que en el abordaje holístico de la oncología, una persona que está en esa situación le tienen que hablar un poco para precisamente perder ese miedo que está ahí, ¿no? Que es la base de muchas personas. Sí, hay una cosa, porque estamos, claro, como conocemos, como sabemos y tal, pero habrá gente que se ha conectado por primera vez, que entonces sí me gustaría que a ver si definir un poco lo que es la oncología integrativa para aquellas personas que se han conectado por primera vez o que la primera vez que escuchan el término de oncología integrativa, porque como sabemos hay mucho de, no, esto es que es una medicina alternativa, no es que esta es,
Entonces, sí me gustaría ver qué entendemos por oncología integrativa, a ver si lo podemos definir para que pues, las personas que se hayan acercado y que nunca hayan escuchado hablar del término, pues sepan de... Vale, el capítulo de la definición de oncología integrativa lo hace en el libro, lo hace Pere Gascón, es un consultor senior del Servicio de Oncología Médica del CLINI de Barcelona, aparte es catedrático, en fin, es una eminencia. Y entonces él lo que hace también es definirlo en primera instancia, pues como lo define el Centro Nacional de Medicina Integrativa de los Estados Unidos, que es la definición que casi cogemos todo el mundo, ¿no? Que dice que la medicina integrativa sería aquella medicina que combina los tratamientos convencionales con terapias complementarias para las que existen evidencia científica de alta calidad acerca de su eficacia y su seguridad. Entonces, el tema sería qué son terapias complementarias. Pues terapias complementarias serían nutrición, ejercicio físico, psicología, arte terapia, psicoterapia, qigong, yoga y todo lo que he estado comentando antes, ¿no? Esas serían, digamos, las terapias complementarias para las que existe evidencia suficiente, vamos a llamar. Y cuando es que hay, como siempre ha habido esa polémica de alternativa, de entonces sí que yo creo que a lo mejor podríamos aclarar un poco eso de qué alternativa significaría el dejar un tratamiento para coger otro y que aquí en ningún momento... Eso es un... Sí, sí, exacto, Rosa. Esa es una diferencia por el inglés. Es decir, en inglés se dice alternativa y complementaria de forma igual, ¿vale? En español no. ¿Por qué en español? En español no. No, en español tiene alternativo, tiene la... Pero esto es una cosa, también es una chorrada, pero bueno, porque... Bueno, pero es una chorrada, pero ha puesto mucho trabapié a la oncología que estamos intentando reivindicar. Alternativa se supone que o usas una o usas la otra, ¿no? Entonces, más o menos sería un poco la cuestión. Pero yo creo que ningún terapeuta con un poquito de sentidiño, con un poquito de cabeza, le va a decir a un paciente que deje la medicina convencional. Es que, primero de todo, es que habría que ver que eso es una decisión que debería, en todo caso, tomar el paciente. Eso para empezar a hablar. Es decir, y yo creo que el paciente es una persona con un poder suficiente sobre... Es que yo creo en el que el paciente tiene que coger un poquito las riendas de su tratamiento. Evidentemente, parte de, y qué tiene que montar, digamos, en ese carro que lleva, pues la medicina convencional y otras cosas. Yo defiendo que meta en el carro otras cosas. Esa es mi tarea. Pero ¿qué le voy a decir que baje del carro? Nada, no, ni mucho menos. Eso era, en todo caso, ya te digo, sería una decisión suya en la cual yo es que no me voy a meter. Para nada. Sí, pero para coger, perdona un momentito, Reme, para coger un carro u otro siempre tienes que estar informado y tienes que saber que existen y te han tenido que dar esa opción, porque la gran mayoría de las veces cuando te hacen ese diagnóstico tan aterrador, porque al final es un diagnóstico que hemos, bueno, pues que desde la asociación lo que queremos siempre es romper ese binomio de que muerte, cáncer, muerte, que hoy día los tratamientos, hay muy buenos tratamientos y que cuando se aunan con todo este abordaje, pues realmente se puede conseguir bastante éxito. Entonces, realmente, pues yo creo que lo importante también de este libro es que puede ayudar a informar y a que sea pues una herramienta muy importante y un libro, ¿no? que se puede llevar debajo, que se puede llevar como una guía para el paciente, para los familiares y para todo aquel entorno que rodea al paciente oncológico, ¿no? Hombre, faltaría también, ya sería idílico, una regulación de las terapias complementarias y aparte una inclusión en el sistema público universitario. Entonces ya con una inclusión, una regulación, incluso una inclusión en el sistema público de salud y en el sistema público de docencia universitaria, pues entonces ya sería... Y el libro ya nos daría igual.
Eso es lo que yo iba a decir, ¿no? Que realmente al final, digo, ese libro sería para todos, incluso para oncólogos, hospitales, pacientes, el entorno familiar, sí, porque se trata de integrar, ¿no? Un libro básico. Un libro de cabecera. Ahí está, manual, un libro de cabecera, ¿no? ¿Sería? Manual de cabecera para que todo el mundo pudiera acceder a esa información. Porque al final, definitivamente, se trata de integrar todo lo que al ser humano le sirva para tener bienestar y calidad de vida. Entonces, no solamente al paciente oncológico, sino en cualquier tipo de enfermedad, ¿ya? Sí, yo creo que va a ser de una gran ayuda, va a ser una ayuda muy importante, ¿no? Para el paciente y evidentemente también para los médicos, ¿no? Que muchas veces desconocemos que existen otras terapias, desconocemos que puede existir el abordar de esta forma la enfermedad. Entonces yo creo que es una gran labor por tu parte, Lola, y es un éxito haber sacado este libro y con la ayuda de la colaboración de tanta gente experta, que eso es importante y que lo validan, y no me cansaré de repetirlo a lo largo de esta charla, porque es muy importante, sobre todo yo lo sufrí en mis carnes, ¿no? Lo que es, y Reme también, me imagino, que el trabajar en esta línea, ¿no? Donde no hay evidencia. Pues con este libro vemos que sí, que hay evidencia al respecto y mucha, ¿no? Eso es importante. No, pero no la suficiente, es decir, también hay que decir que falta investigar mucho y el tema está en ver de dónde se pueden conseguir fondos poco a poco para poder investigar, porque no hay, no es fácil investigar en este tipo de terapias, no es fácil. Ya, sí. Pero bueno. Lola, y una pregunta, ¿cómo llegas tú a la medicina integrativa? ¿Qué relación tienes con ella y qué proyectos futuros tienes con respecto a la expectativa de este libro, ¿no? Bueno, a ver, yo llego a la medicina integrativa porque yo estudié medicina china y fitoterapia, entonces, claro, eso confluye en lógicamente, ¿no? Eso es como es una terapia más, la medicina china dentro de la medicina integrativa. Una, como he dicho antes, un área importante, ¿no? de medicina, con la Ayurveda o la medicina tradicional india, que en verdad es medicina tradicional india, porque no solo existe la Ayurveda, existe también otro tipo de la MTI, medicina tradicional china, pues la medicina tradicional india, ¿no? Que también existe. Entonces, y la homeopatía, que es muy interesante el capítulo porque siempre también la homeopatía está muy mal parada y bueno, a mí me ha sorprendido el capítulo. Hay unas investigaciones muy interesantes en oncología y homeopatía, es revelador. Entonces ahí está la medicina integrativa pues de siempre, ¿no? Es como parte de este conocimiento. Y me preguntas también de proyectos. Pues sí. Yo soy una mujer en proyecto, siempre estoy proyectando, ¿no? Y ahora que el libro ya parece que está enveretado, como dicen por aquí, encauzado, pues tengo dos o tres proyectos. Quiero hacer esto, es decir, yo lo que quiero ahora es a ver si soy capaz de que me aprueben un proyecto de investigación, porque se necesita financiación. Entonces estoy preparando un proyecto de investigación, a ver si consigo financiación y se puede establecer investigación, hacerlo aquí en un hospital en Málaga. Y por otro lado, estoy intentando crear una comunidad de orientación en oncología integrativa al paciente oncológico, online, porque ahora, bueno, online. Y aparte para que tenga una repercusión que no sea solo local, ¿no? Sino que sea un poquito más amplia. A ver qué sale. Ahí estoy, con mis cosas. Bueno, los proyectos siempre tienen que estar ahí, ilusionantes. Además, en cuanto a esto que ahora mismo tenemos en la mano, el libro este, y que es un gran compendio de todo, ¿no? De todo lo que aglutina, porque realmente, de verdad que no sabría qué capítulo... 2 kilos de compendio. Por eso, a qué capítulo... No sé qué capítulo será el que a ti más te ha llamado la atención. Sí, bueno, porque... a mí el que...
A ver, es que son todos súper bonitos. Que todos serán súper bonitos y cada uno tendrá desde luego su, sí, su merecido. Son todos súper bonitos. Lo que pasa es que a mí hay uno que me ha vuelto loca, que es el en la acupuntura, el papel que juega la acupuntura en la atención del cáncer. Bueno, no creo que sea por mi especialidad, pero... Está un poco secada, ¿no? No creo. Me gusta como, aparte, Doug McDaniel, que es un crack, también es del Centro de Cáncer de Nueva York, de Buffalo, pero él hace como entra en hablando de la enfermedad, hablando de la acupuntura, hablando de cómo la acupuntura puede trabajar con el paciente oncológico, y luego habla de varios casos y a mí me parece precioso. O sea, quiero decir, es el único capítulo con el que yo se me han saltado los lagrimones de emoción de qué bonito es este. Y luego hay capítulos que son una pasada. O sea, por ejemplo, el de micoterapia a nivel de bibliografía y todo eso es espectacular. El de Chikun es espectacular. El de Abihai, el de vivir sin miedo, es que te hace así pan y te despierta y dices, es que es verdad, y te da un refresco, ¿sabes? Que en verdad yo lo, o sea, cuando lo leí la primera vez dije, ups, y cuando lo he leído tres veces, y cuando ya lo leí la tercera vez dije, es que es una pasada, es que si tienes un poco de bajón, te lees el capítulo de Abihai y te pones a pegar botes. O sea, hay capítulos que depende de un poco en el momento en el que estés y lo que quieres saber, ¿no? Y hay testimonios, que no lo he dicho, se me ha olvidado. Hay unos testimonios, los testimonios también son espectaculares, son muy bonitos, ¿no? Y caramba, y en general, pues tú lees de alimentación o lees de ejercicio físico y dices, caramba, si yo puedo hacer esto que tampoco es tan complicado, me puedo buscar un especialista y bueno, puedo ir a andar media hora, pero luego si quiero hacer un poquito más, me voy a buscar un especialista que me ayude, y te cambia el chip. Es que hay capítulos que son súper. Ahí va yo sobre todo, ¿no? A que te cambie el chip, ¿no? Y haciendo una analogía con lo que hacemos nosotros, Rosa, cuando en nuestros folletos de Proyecto Mariposa dices, ¿y qué puedo hacer yo, ¿no? Pues realmente ahí está, ¿en qué puedo hacer yo? Pues fíjate, todo lo que se puede hacer y todo lo que este libro dice que puedo hacer, ¿no? Entonces, el hecho de que podamos tener información, que es lo más importante, ¿no? Realmente, ¿no? Y tener esa información, tanto las personas o los pacientes que pasan por esos procesos de oncológicos o de enfermedad, como también los profesionales, ¿no? Es decir, enfermeros, médicos... Y los familiares también, todo el entorno. Y los familiares. Muchas veces el paciente, cuando está con el GOM o cuando está como algunas personas definen cuando le comunican las noticias, como que toda una ola que te ha pasado por encima y te ha revolcado, y entonces no estás para nada más que centrado. Entonces es importante también todo ese entorno de amigos, de familia, de marido, de hermanas, de... que realmente te puedan poner un libro de estos en la mano, ¿no? Porque yo creo que sería bastante, bastante importante, ¿no? Desde la unidad, yo me acuerdo cuando empezamos en La Mama, bueno, que yo recomendaba el libro de David Servan, El Anticáncer, ¿no? Fue el primero de los primeros, y después salió el Dodi Fernández, y bueno, pues yo creo que es importante tener estos libros para podérselo dar la mano cuando tú haces un diagnóstico, decirle, mira, esto es, pero toma, hay estas posibilidades, porque lo que yo creo que lo más importante para un paciente con cáncer es abrir puertas, abrir ventanas, y que realmente sepa que puede haber salida. Entonces yo creo que eso es muy importante, y que haya libros que puedan utilizarse como manual, como para informarse, para aprender. A ver, yo quiero que quede clara una cosa. Cuando estamos hablando, por ejemplo, hay un capítulo de Reiki, que es muy controvertido hablar de Reiki, pero es muy bonito porque explica un poco qué es el Reiki. Reiki ya está mucho en hospitales, la gente, hay muchas que están formadas, o sea, que ya se está dentro de... Se,
se acepta el Reiki, ya no se ve como algo como antes, al principio, ¿no? Eso es importante. Ya, pero que se acepte no significa que haya evidencia, ¿no? Sino, entonces, lo que quiero hablar un poco es de que cuando yo estoy hablando así, no quiero que nadie llegue a pensar que con Reiki o con mindfulness es que se le va a curar la enfermedad. Lo que le va a ayudar es a estar mejor en la enfermedad. Entonces, por ejemplo, el Reiki, que sí que hay investigaciones, por ejemplo, que reduce la ansiedad, incluso hay una hay varias, ¿no?, investigaciones, una importante que reduce la ansiedad y el nerviosismo en niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco de lo que se trata, ¿no? De que, bueno, reduce la ansiedad. Entonces, si reduce la ansiedad y el nerviosismo en el proceso de la enfermedad, o reduce los miedos, o reduce, pues al final una persona está mucho mejor. No es que aquí no estamos diciendo, o yo no he dicho, ni quiero que nadie entienda que yo quiero decir que si usas meditación es que te vas a poner bueno en una semana. Yo no he dicho eso exactamente, no quiero decirlo, ¿vale? Quería que eso quedara claro. Y otra cosa que quiero quedar claro, antes de que Rosa me corte el rollo y me eche de este rollo que estoy contando. Decir que los beneficios del libro son para asociaciones y fundaciones ligadas al entorno oncológico y que, bueno, que nadie, ni yo, ni ningún autor, ni nadie que ha colaborado, ni Jan, que es la dibujante, ni nadie, ha recibido un durito. Eso también eso, quiero decir. Yo creo que eso es importante recalcarlo, que es un libro que todos los beneficios van hacia asociaciones que se trabaja con el cáncer y que para nada nadie ha cobrado un duro de este libro. Y por supuesto tú, que llevas 2 años o más ahí con un trabajo y un esfuerzo, porque para coordinar y orquestar todas estas personas, cada uno con su trabajo, con su historia, es una labor muy dura y muy pesada. Pero ya me he vacunado, yo sí que me he vacunado, Rosa. Ya me he vacunado, ya no coordino más. Y soy consciente de ello porque ha habido momentos en que ¡ay, pum, pum! Hay que llamar otra vez y hay que... Entonces, eso es una gran labor, pero bueno, que yo creo que el resultado merece la pena haber estado detrás de esas personas que por circunstancias, pues han puesto su gran granito de arena. Y lo que sí es importante y recalcar junto con lo que ha dicho Lola, y yo creo que aquí eso todo lo damos por entendido, y quien no, vaya la aclaración de que realmente ninguna terapia por sí sola va a curar, realmente es la sinergia, la suma de todas, y sobre todo cuando la persona se implica en el proceso, cuando la persona trabaja, cuando se trabaja a todos esos niveles, a todos esos planos, ¿no? Porque no solamente somos ese cuerpo físico, sino que somos también un cuerpo emocional, que las emociones tienen un peso específico muy grande. Al principio de todo yo siempre le da mucha importancia a la nutrición, y después con el paso de los años, con ese trabajar codo a codo y en el ruedo con la gente, con el proceso, pues yo ya es que pongo primero las emociones, porque esas sí que son claves y fundamentales, ¿no? Ese cuerpo emocional, ese cuerpo espiritual, ese cuerpo mental, y que realmente todas estas herramientas que se ponen aquí desde la evidencia, pues que ayudan a trabajar en todos esos cuerpos, y que al final la persona con cáncer, pues, o con cualquier otra enfermedad, somos como atletas, donde tienes que coger unos hábitos, donde tienes que coger una rutina, porque tu meta es realmente conseguir el equilibrio de la salud, y al final pues te tienes que ir por el camino cogiendo todas aquellas herramientas, todos aquellos bastones que te van a servir para ese entrenamiento. Entonces, que por supuesto ninguna por sí sola, ojalá fuese la panacea, ¿no? ¡Pum! Y ya te cura. Pero realmente esa transformación, ese proceso que nosotros decimos de proyecto mariposa, ¿no? Transformarte en una mariposa, es una transformación, un proceso de transformación. Sí, además al final nos nutrimos de la vida, ¿no? Realmente de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que respiramos, de lo que comemos, entonces, del sol, del contacto con la naturaleza, del aire.
Entonces, lo que estabas diciendo tú, ¿no? O Lola, ¿no? Que no es que una cosa solamente te vaya a proporcionar el hecho de que te vas a curar o que vas a llegar al equilibrio, ¿no? Es una sinergia de todas esas cosas, ¿no? Y creo que hay un recorrido importante en el libro de todo lo que podemos hacer, de todo eso. ¿Qué puedo hacer yo, ¿no? Además de, pues podemos hacer muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un manual de cabecera tanto para, como hemos dicho, ¿no? Para pacientes, para entorno familiar, para profesionales. Y bueno, gracias Lola de verdad por aglutinar todo ese trabajo porque, como ha dicho Rosa, un trabajo de 2 años y pico que bueno, que tú has realizado con mucha pasión y con además mucha determinación y paciencia, ¿no? Porque siempre encontramos muchas trabas, ¿no? En lo que es la medicina integrativa y poder sacar todo esto, ¿no? Así que pues, desde aquí darte las gracias de verdad y creo que habrá gente que querrá preguntar también. Antes de eso, Lola, ¿dónde podemos encontrar este libro? ¿Dónde, si alguna persona quiere comprarlo, dónde puede comprarlo? ¿Están en todas las librerías? ¿Hay que dirigirse a una página? ¿O? No, el libro, bueno, está en la editorial Mandala y entonces se puede comprar a través de la editorial Mandala para empezar y luego aparte se puede comprar a casa del libro, cualquier librería online de estas grandes y luego en las librerías pequeñas también, porque se puede, tiene, bueno, como todos, hay distribuidores nacionales y si no, la librería lo puede pedir directamente a la editorial, así que es un libro normal y corriente, se puede adquirir donde todos. Bueno, entonces, pues ya sabe todo el mundo que esté escuchando y para los que se acerquen a la web, porque todo esto se queda grabado en la web, donde puede conseguir este libro, que sepan la gente que adquiera este libro, que realmente está ayudando con ese granito de arena a que asociaciones puedan seguir su trabajo y puedan seguir ayudando, porque al final las asociaciones, ese tejido asociativo lo que hace es pues, ayudar a esas personas que están en el proceso. Así que desde aquí os animamos. Gaby ha puesto en el chat la página, ¿no, Gaby? Donde se puede. Bueno, está el libro, aparece así, en la misma, se ve el libro del emperador de todos los males. Mira, baja un poquito, Gaby. Mira, ese libro que es El emperador de todos los males, ese libro es la historia de la investigación y, digamos, un poco la historia del cáncer, ¿no? Y es espectacular. Mira, ese es uno de los autores que me dijo que no. Como ya tenía escrito uno de Tanahan, le dejo mi espacio a otro, sí, todo hay que compartir. Es un libro precioso, yo quería que me hiciera un poco como una reseña, ¿no? de la historia del cáncer, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La próxima edición. Hola, Antonio. Hola, llevo un ratillo oyendo y lo mejor que puedo decir es esto. Que me acaba de llegar justo al mediodía. Mira, no me ha dado tiempo. ¿Lo tenéis ya vosotros, Rosa, o no? ¿Eh? No sé si lo tenéis también, ¿no? No me ha llegado todavía. Pues a mí me ha llegado justo cuando he llegado del trabajo a las 4. Tenía. Y lo que me ha sorprendido es que cuando lo he visto así. Sí. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Entonces, simplemente quería intervenir ahora porque tengo ya otra reunión por Zoom y el Zoom en el ordenador no me permite 2 reuniones a la vez. Entonces, era decir que estoy deseando verlo despacio y que lo primero que me ha sorprendido es que de los autores, personalmente, conozco a, no sé, 8 o 10, Rosa, conocemos mínimo. Sí. Sí. Pero no los que conocemos personalmente o han venido en Proyecto Mariposa, es que me he encontrado a Enrique Benito, me he encontrado al del el arte de morir, que también le pasamos a ese libro nosotros. O sea, hay un montón de autores que llevamos viendo, conociendo, sabiendo de ellos mucho tiempo. Y ya está, que estoy deseando ojearlo. Lo veo súper, la verdad, súper denso, tiene que ser un trabajo bestial. Y lo que tú decías, coordinar a tanta gente para hacer esto, creo que es lo más complicado de todo. La del que tantas direcciones que he visto que hay al final, posibilidades. O sea que yo creo que
aquí no está la solución ni las recetas, pero sí están las pistas para que cada uno elija un camino o vea lo que le puede servir y luego tirar hacia adelante. Así que, María Dolores, me voy a desconectar, pero que muchísimas gracias y que espero que más... Antonio, antes de desconectarte, decir que Antonio es el presidente. Era solo para eso, ¿vale? Antonio. Se te entrecorta. Ahora no te oigo bien. Dime. Que eres el vicepresidente de la asociación, que no te has presentado. Vicepresidente de la asociación Proyecto Mariposa. Ay, perdón, la prisa. Pues no, que también eso hay que decirlo, porque dice Antonio este. Entonces es importante también porque Antonio llevamos 11 años, ¿no? El universo lo puso ahí en el camino para empezar este proyecto, porque aquello en aquellos tiempos parecía una locura empezarlo, ¿no? Y bueno, pues trajo a Herminia, trajo a Antonio, bueno, Antonio, después Antonio trajo a Herminia y mucha más gente que se acercaron y que hicieron posible que el proyecto Mariposa empezase a volar. Así que de aquí también doy las gracias a Antonio. Ya verás, sí, he aprendido mucho más de lo que he podido dar. Muchas gracias, María Dolores, y que sigáis un buen ratito aquí, ¿vale? Venga, hasta luego. Gracias, Antonio. Pues abrimos el turno de preguntas, ¿no? Si os parece, por si alguien quiere hacer alguna pregunta de la gente que esté en el chat, que si no queréis hablar y abrir micrófono, podéis escribir en el chat y se hace las preguntas, ¿vale? ¡Ey! ¡Carmen! Entonces, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Que abran, Gaby, abre los micrófonos, porfa. Sí, ya los pueden abrir por ellos mismos, Rosa. Bueno, yo tengo una pregunta, si me dejáis empezar. Sí, puede romper. Bueno, se lo comentaba un poco a Lola el otro día, pero bueno, quería hacer la pregunta formal y es, para alguna persona que esté sana, ¿en qué le puede ayudar este libro? Y bueno, ya que estoy preguntando... otra que se me ocurrió ahora, Lola, si me permites, es... me gustaría saber tu opinión acerca del budismo. Bueno, vamos a ver. Primero, para una persona que esté sana, este libro tiene capítulos bastante interesantes porque le va a dar un conocimiento sobre terapias que puede incluir en su vida ya. Es decir, por ejemplo... La arteterapia, que es súper algo fácil, vamos a decir, que puedes apuntarte, o la musicoterapia, puedes apuntarte en un taller, aprender un poco, y te va a ayudar a estar mejor, te va a ayudar a estar mejor en pues como le ayuda a un paciente oncológico, es decir, reduce tus niveles de ansiedad, reduce tus niveles de nerviosismo, reduce tus niveles de dolor, reduce aspectos, digamos, negativos que puedes tener, aunque estés sano, ¿vale? Porque todos tenemos cierto estrés, cierto nerviosismo, etc. O Qigong, pues vamos a aprender puedes aprender qué es el Qigong y cómo, y a lo mejor dices ahí, conecto un montón con esto del Qigong, me encanta. Me voy a apuntar en una academia de Qigong, me voy a apuntar en una academia de yoga para conocer mejor, pues, Iyengar, por ejemplo, que es un poco el que más se referencia en el libro, ¿no? Voy a conocer qué es el yoga Iyengar y me meto en una escuela acreditada de yoga Iyengar para aprender, porque me da la sensación de que despertar la inteligencia de mi célula puede ir conmigo. Pues, entonces, todo esto es importante. Ahora bien, evidentemente, el yoga Iyengar tiene posiciones y tiene aspectos que son concretos para el paciente oncológico, pero bueno, eso, digamos, en cierta manera es secundario, porque tú tampoco, cuando lees el capítulo de yoga Iyengar, cuando un paciente lee el capítulo que hay de la parte que hay de yoga Iyengar, pues ese paciente no sabe qué asana estamos hablando, qué significa eso ya lo conoce el profesor, ¿no? Entonces tiene que ir igualmente a una escuela de yoga. Segundo, ¿qué opino del budismo? Bueno, te la he dejado un poco abierta. ¿Qué opino del cristianismo? A ver, son corrientes espirituales que cada persona tiene que... Primero, que una persona puede decidir si quiere o no quiere seguir las normas que plantea
una religión o una corriente filosófica. Porque el taoísmo, por ejemplo, hasta qué punto es filosofía, hasta qué punto es religión, pues hay algunos que están ahí ping-pong. Mientras que no hay Dios así como tal, pues la cosa es más complicada. Bueno, no, eso es muy profundo para mí, pero bueno, tú sabrás, Gaby, dónde te metes. Entonces, no opino, yo opino que es un, como forma de pensamiento, como forma de vida en general, tiene partes muy positivas y tiene, digamos, aspectos que pueden aportar mucha calma, mucha introspección, mucha reflexión y mucho positivismo a una persona. Entonces, me parece que puede ser muy interesante el budismo, profundizar en él, conocerlo y practicarlo. Y hay aspectos del cristianismo que también, y mi ignorancia pues, de otras religiones, estoy muy pez. Vale. Pero no sé, el Corán no me lo he leído, por ejemplo, y eso. Entonces no te puedo hablar, pero del budismo me parece muy interesante. Hay partes del budismo que son tan prácticas que aplicarlas en el día a día te hacen sentir muy bien, muy en paz y crecer mucho. Vale, muchas gracias. Si te fijas, tampoco se diferencia tanto del cristianismo. Yo no sé cómo me has hecho esa pregunta, porque ahora ya estoy, me voy arriba, ¿eh? Sí, yo lo quería relacionar un poquito con la filosofía de vida. No tanto con la religión, sino porque ahí depende ya de cada uno. Claro. Con la filosofía de vida. Hombre, como filosofía de vida tiene muchísimos aspectos interesantes. El hinduismo también. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta más? Del chat, a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta. Aquí Yolanda pone que me parece interesantísimo y de hecho lo tengo encargado y con muchísimas ganas de tenerlo ya físicamente. O sea que por la exposición ya me llama la atención. ¿Alguna pregunta facilita? Que me hace ilusión. Porque la del budismo me ha dejado un poco. Está diciendo Isa que si el libro está en formato digital. Teóricamente va a estarlo pronto. Pero teóricamente. Eso depende de la editorial. Ah, bueno, mira. Gracias, Francisco. Pues la verdad es que. Perdona, hola. Yo soy. Ay, espérate, que voy a poner en la cámara. Sí. Hola, soy Inma. Hola, Inma. ¿Qué hay? Pues mira, yo lo que quería preguntar es si tenéis un protocolo o habéis planteado qué difusión le vaya a hacer a nivel de los profesionales. Yo sé que lo venden, como vamos, que alguien lo puede comprar, ¿no? Todo el mundo lo puede comprar en las librerías y está ahí accesible, pero no sé si habéis pensado o tú has pensado, Lola, cómo, de alguna forma, un poquito, el tema es que los profesionales, que tú sabes que desconoce mucho este tema, puedan llegarle este tema, que es lo que, no sé si tú has pensado que, porque sé que he leído que lo habéis presentado en algún hospital, ¿no? O lo habéis, ¿no? No, bueno, el libro, a ver, a mí, yo he tenido entrevistas como esta en otros medios, y en la SER, y en la COPE, y en radios, y en periódicos, y esas cosas, ¿no? Y luego se va a nivel de, por ejemplo, la Fundación de Medicina Tradicional China, que tiene, bueno, tiene una base de datos espectacular, me parece que tiene cerca de 60.000 personas en la base de datos, pues lo va a divulgar a través de su base de datos. Uh-huh. Pero si tú te estás refiriendo a nivel de oncólogo, sí, pues no. Uh-huh. Porque eso habría claro. Que no tiene un canal fácil. Claro. Y no. No. Bueno, pues nosotras mismas, daremos. Esto es, de todas maneras, a ver, yo tampoco quiero ser muy optimista con este tema, ¿vale? Porque yo llevo también algún tiempo, cuando yo le digo a un paciente, mira, esta micoterapia, estas setas te podrían ser muy beneficiosas, ¿no? Por ejemplo.
Y entonces, siempre pues, me dicen, ¿se lo puedo decir a mi oncólogo? Claro, claro. Entonces le lleva todo escrito, todo documentado y se lo muestra a su oncólogo. Y me he encontrado en muchas ocasiones la siguiente situación, que es que cuando le han dicho que van a tomar esas setas, que no es que se tome las setas, es que se toma el extracto, en fin, o ecológico y toda la cosa, pues le han dicho que no, que eso le va a dar diarrea o, bueno, te pueden decir cualquier cosa. Y entonces yo le he dicho, bueno, pues dile que tú le vas a pasar un pendrive con la información sobre los aspectos, sobre los artículos, sobre esta seta y la relación con el tumor que tú tienes, y que no produce diarrea, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Y cuando le han llevado el pendrive al oncólogo, ha dicho que no le interesa el pendrive. Bueno, ¿qué significa esto? Que también hay personas que, como decía, no sé si era Cicerón, que algo así como que no hay más ignorante que el que no quiere saber, ¿no? Bueno, hay personas que desgraciadamente no quieren saber. Entonces, no, como en todo, es decir, y ya está. Entonces, bueno, el que quiera abrirse, que se abra, y el que no. Claro, ya. Yeah. Bueno. Quizá Inma, eres Inma Porto, ¿no? Sí. Bueno, quería comentar que Inma tiene la doble vertiente de profesional y paciente, y quizá también por eso estabas haciendo esa pregunta, ¿no, Inma? Sí, porque claro, como vivo esto en mis carnes, y bueno, y yo también aplico la herramienta esta complementaria de hace tiempo, y yo, pues sí, es verdad que según el oncólogo que tú tengas, según los profesionales, claro, pues está en función de eso. A ver, en el libro hay unos pocos de oncólogos, ¿sabes? Y luego, claro, pues, por ejemplo, ayer... Es que yo lo que te quería preguntar es que que habrá de todo, pero las personas que están abiertas, si en esos lugares donde se están haciendo estas cosas, es una forma de empezar con, bueno, no sé, yo sé que es muy difícil, este es un tema muy controvertido que ya lo hemos hablado, pero en los lugares donde a lo mejor cada uno ve que hay un poquito que se abre, pues ahí es donde empezar a meter, como digo yo, ¿no? Ahí darle un poquito, empezar... Porque yo sé que si yo la difusión y en general no es posible. Por lo que ya. No, eso sería casi imposible, que el colegio, la revista, bueno, eso es imposible. Es bueno, yo he intentado dar una charla en el Colegio de Médicos de Málaga y me han dicho que no. O sea, que no, es como, no pasa nada, ¿sabes? En cambio, también es verdad que ayer se lo presenté al jefe del servicio de oncología de Málaga. Iba a todos los hospitales y le encantó el libro, quedó fascinado. Bueno, entonces, al copatrón, ¿no, Reme? Entonces, porque es que es el que más manda. Pero da igual, pero él es consciente de que en su servicio hay muchísima gente que no quiere ni saber nada de eso. Es que no es, es que hay gente que sí, gente que no, dentro del mismo servicio, no es fácil. La verdad que sí. Y bueno, sin embargo, fíjate, el libro tiene, bueno, pues oncólogos de claro, pues eso lo reputada. Claro, eso es lo que yo, como ha dicho que hay oncólogos y médicos de familia, enfermeras. Sí. Bueno, pues mira, yo qué sé, también es un puntazo. Pero claro, bonito. Pero ya, hay gente súper potente y bueno, pero es que, a ver, bueno, no quiero entrar mucho en ese tema. No sé, solo se resume en que desgraciadamente... Yo soy consciente, si yo sé la realidad, verá que yo soy consciente. Lo he planteado porque soy consciente de la dificultad. Inma, tú sabes que en la facultad hay, por ejemplo, comunicación, y ya estamos hablando de algo mucho más liviano, que es la comunicación médico-paciente y la relación con el paciente. Tú sabes que hay una asignatura optativa cuatrimestral en toda la carrera. Entonces, partiendo de esa base, decía el otro día Rosa, decía, es que yo no sabía qué era la homeopatía hasta que no salí de la facultad, ¿no? Entonces, cuando fui a Bélgica, perdona, Lola. Sí, bueno, a Bélgica, peor todavía. Entonces, a ver, la realidad es que
el titulado en medicina no sabe nada ni siquiera de la comunicación médico-paciente. No sabe nada de muchísimas cosas de estas porque no hay una asignatura. Entonces, yo por eso abogo tanto por la introducción en el servicio público docente universitario. Y, por supuesto, en medicina debería haber por lo menos una cuatrimestral obligatoria de otras terapias, digamos, asociadas a la medicina o llámalo como te dé la gana, ¿no? Que pueden ayudar al paciente, pero no la hay a la fecha de hoy, por desgracia. Entonces, bueno, pues... Deben de, supongo que conforme todo... En Estados Unidos, esto lo sabe mucha gente, pero yo lo digo, Rosa, porque en Estados Unidos, pues el 90% de los hospitales de cáncer, que es que allí hay hospitales de cáncer, nosotros tampoco tenemos eso, pues tienen un servicio de medicina integrativa. Normal, el capítulo que yo decía antes de acupuntura, pues lo ha escrito el director del servicio de medicina integrativa del Rockwell Park. Y él, es que es otro, es que es, y bueno, y es que está en otra onda, y los británicos pues también están en otra onda. Los hospitales tienen, en casi todos tienen servicio de medicina integrativa, y entonces tú te vas a hacer una gastroscopia. Le dice, ¿quiere usted al médico integrativo que le hace toque sanador o prefiere usted que le pongamos anestesia? Y tú dices, ah, pues prefiero el que me hace el toque sanador. Y te, entonces eso es otra. ¿Tú te imaginas, o sea, ir aquí al Virgen de Rocío? Le voy a hacer una gastroscopia. ¿Qué prefiere? ¿Que le ponga las manos o le ponga anestesia? O sea, es que no cabe en la cabeza nuestra eso. No, estamos a años luz de. Claro, pero. Años luz de todo esto. Es verdad que en España, bueno, lo que es a nivel de medicina convencional, estamos muy igualados, pero en cuanto a oncología integrativa, como tú acabas de decir, Lola, ahí, no. O sea, en otros países está mucho más avanzado. Tiene que haber un cambio de paradigmas desde educación para poder llegar a esos niveles. Bueno, claro. pero todo Pero todo se va abriendo, ¿no? Claro, todo se va abriendo camino. Claro, porque es que hace muchos años, pues, concretamente, pues, bueno, pero en fin, que lo importante es que el cambio venga desde las facultades, porque en las facultades actualmente nos enseñan, y en mi época nos enseñaba a curar el cuerpo, ¿no? Como si fuese un taller mecánico donde si el hígado se te fastidia, los riñones, o esto. Pero es que los pulmones, por los pulmones se te pueden fastidiar por una serie de cosas muy importantes, no solamente por lo que es la organicidad en sí y por un patógeno o un esto. Entonces es importante que se empiece en las universidades y que las terapias también, pues al final haya una formación, sea una formación rigurosa, académica, que eso también va a ser importante. De que empiecen a cambiar los paradigmas, ¿no? Porque eso pues, ha hecho en un momento determinado un poquito daño a todo esto, pero bueno, yo creo que poco a poco, yo por lo menos estoy muy contenta de que este libro haya dado, se haya parido, que lo haya parido este libro, porque realmente yo creo que abre bastantes puertas y es para pues, arropar todo esto. Así que había por ahí una pregunta en el chat, Lola, sobre la psico en neuroinmunología, que sabes que ahora también es una corriente que hay, un abordaje. Y entonces pregunta, muchas gracias al Proyecto Mariposa por ofrecernos este foro, una pregunta, aunque la psico neuroinmunología ya es un abordaje holístico e integrativo per se, ¿hay algún capítulo en el libro dedicado específicamente a este punto? Gracias. Muno Francisco, que puede utilizar micro y hablar y preguntarlo directamente, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Por un lado, decir que hay un capítulo que lo relaciona con la arteterapia, que está escrito por Carolina Romero, que es psiconeuroendocrinoinmunóloga, y ahí se toca. Por otro lado, decir que hay un capítulo de inmunología que está escrito por Fernando Fariñas, que es uno de los mejores inmunólogos que hay en España, que se ha formado en el Instituto Pasteur, que es un monstruo, y es la persona que ha hecho el capítulo de inmunoncología integrativa, y es un capítulo precioso, espectacular. Amén de eso,
También quiero decir que evidentemente hay muchas cosas que no están en el libro, ¿vale? Como por ejemplo, oncotermia, pues no está en el libro. ¿Por qué hay cosas que no están en el libro? Pues porque el libro pesa 2 kilos. Claro, no. Es que no he podido tampoco, no. Lola, porque no me cabe todo. Y entonces digo, bueno, pues a lo mejor en un futuro pues hago otro libro, incluyo otras cosas que como la oncotermia, vamos a poner ya que la he mencionado, que tienen evidencias muy interesantes, pero es que no he podido. Entonces he tenido que optar por la clasificación americana. Y entonces al optar por la clasificación del Instituto Americano, pues me he quedado ceñida en ese grupo. Y aún así, dentro de la clasificación americana hay algunas cosas que no he tocado, porque por ejemplo en la clasificación americana hablan de Reiki y de toque sanador, son dos cosas distintas, yo solo hablo de Reiki, porque me suponía demasiado, y aparte de toque sanador tampoco pensaba que tocando Reiki era suficiente, y aún así es que nos ponemos 900 y pico páginas. De todas formas, Lola, eso queda para un segundo proyecto, ¿no? Validar. No, sí, ese lo vas a hacer tú. Sí. Un día, probablemente. Bueno, pero tú puedes hacer. Ahora es que estoy en el postparto. Claro. En el postparto nunca se quieren tener hijos, ¿sabes? Por eso, para cuando ya entre ese espacio de querer tener un segundo hijo, pues es un buen proyecto, ¿no? Validar científicamente todas esas terapias como la oncotermia. Que la oncotermia está ya en la salud pública, porque en el hospital de Torrecilla en Santander, Valdecilla, ¿no? Sí. Está dentro del sistema público la oncotermia. Y aquí en Andalucía pues está en Granada, que hay un centro que estaba liderado por Jorge, y bueno, pues está ahí también y se puede utilizar. Así que Francisco decía que es que no tenía micro, el de la psicoinmuno. Así que yo espero que la respuesta de Lola, Francisco, pues haya disipado tu duda al respecto. Rosa. Sí. Soy Silvia, que no tengo cámara. Vale. Quería comentar a María Dolores que yo este año he empezado a estudiar medicina tradicional china y llevo poco tiempo. Y la verdad es que estoy fascinada, porque en tan poco tiempo estamos viendo que hay muchos puntos de acupuntura y muchas cosas donde se puede ayudar al paciente oncológico desde muchos aspectos, y la verdad es que es algo que me está maravillando, vamos. Y quería decir eso, y lo de la homeopatía, también por lo visto hay países como Bélgica o Francia donde el sistema sanitario se los pasa los medicamentos, igual que nos pasa a nosotros la medicina tradicional. No sé si me he explicado. ¿La pregunta es? No es una pregunta. Perdona, María Dolores. Vale. Era contarte que como has comentado que eso, que habías hecho medicina tradicional china. Sí. Y bueno, todo que la verdad es que el poco tiempo que llevo me está encantando y me ha acordado mucho cuando has estado comentándolo. Pues me alegro, sí, de todos modos la acupuntura, aparte que tiene bastante investigación de fondo, pero sobre todo en vómitos, en efectos secundarios, tiene unos efectos interesantísimos. Gracias. Pues, ¿alguna pregunta más? Reme se nos ha ido. Ya he vuelto. Reme es como el Pisuerga, que aparece y desaparece. Como el Guadiana. El Guadiana. Se me ha ido la conexión y no escuchaba. He escuchado a Silvia ahora ya lo último, eso. Pero se me había ido. Bueno. Yo quería darte las gracias, Lola, por fusionar, ¿no?, esa medicina convencional, lo conozco, con la complementaria. Y además por integrar, ¿no?, todo para nuestro bienestar, ¿no?, y nuestro, y agradecerte, ¿no?, también personalmente a ti, también a todos esos autores, ¿no?, los autores de este libro, que por su generosidad también pues habéis hecho visible, ¿no?, toda esta información, pero además con un gran rigor científico, que es lo más creo que es lo mejor en ese sentido, porque muchas veces lo que hablábamos antes de que
en los hospitales o en sitios que todavía no, no se hace medicina integrativa, pues les falta ese rigor científico. Bueno, el capítulo de la evidencia lo he hecho yo, por si alguien tiene que ir a la cárcel, que me lleven a mí. Eso también. Lola. De constancia. Lola. Dígame, doña Rosa. Y se me está ocurriendo. Pues, vaya, malo. Pues podría ser interesante, utilizando la plataforma de la asociación, hacer un Zoom con la, bueno, los autores del libro que quieran participar en ello. Puede ser súper interesante, guiado por ti, coordinado por ti, pero con el Zoom sí se puede hacer, ¿sabes? Igual que estamos haciendo ahora, pero con los autores que quieran participar en ese Zoom, para hablar del libro, para hablar de la oncología integrativa. Pues tenemos a Antonio Casimiro, tenemos a Nicolás Olea, está Cristina, está Odil, o sea que hay bastantes que yo creo que sí accederían. Pues anímate, anímate, Rosa, anímate. Tú mándame las direcciones, que yo lo voy a hacer. Si tú las tienes, si tú los conoces, tú las tienes. No, pero no de todo, entonces le escribo y le digo que si quieren hacer, pero como tú eres la que tienes toda la... el contacto directo y has trabajado con ellos codo a codo, te resultará más fácil, puede ser muy interesante. Los tengo quemados, Rosa, los tengo quemados. Rosa, no me hagas eso, Rosa. Si esto es media orilla. Te van a asesinar, Rosa. Para ellos media hora no es nada, y fíjate tú todo lo que es para la oncología integrativa, todo, toda una bandera. Así que, bueno, pues nada. Bueno, escucha, yo quería preguntarle una cosa a Lola. Antes has dicho una pregunta fácil, pero ahora va a ser una pregunta un poquito más difícil. ¿Qué es lo que te ha sorprendido más del libro, ¿no? De todos los autores, ¿no? Algo que te haya sorprendido. Tú que lo has leído, ¿no? Y que lo has leído ya varias veces. Reformúlame la pregunta. ¿Sorprendido en qué sentido? Pues que te haya producido sorpresa en cualquier autor de los que tú realmente ya conoces. Generosidad, a ver, creo que la generosidad sí me ha sorprendido. Es decir, yo no esperaba que gente como Henry Benito, gente como Dir, gente como Pim Malone, como Peter Fenwick, como Tari Pinster, como toda esta gente que está saturada hasta la coronilla de trabajo, te diga, venga, vale. O sea, yo eso me ha alucinado. Ay, no vas a cobrar un duro, por cierto. Venga, vale, no importa. Sí. Brutal, eso es brutal, esa generosidad de. Porque. Y luego al final piensas que los más grandes, pues también quizá son más generosos. Fíjate lo que te digo, o me da esa sensación. Me ha llamado mucho la atención eso, como hay, yo a lo mejor empecé pidiéndoselo a gente que no tenía a lo mejor un currículum muy desarrollado y me decían que no tenían tiempo, y se lo pide una persona con un currículum brutal y me dice que sí. Eso me ha llamado mucho la atención, eso me ha sorprendido. Mira, sí, eso me ha sorprendido. Me ha sorprendido como Tari Pister, que tiene un libro de yoga y cáncer y que está hasta arriba y que tiene el yoga, el for cáncer, el for y todo esto, tiene un club, tiene un montón de movidas a nivel mundial, porque esa señora es de Estados Unidos, ¿no? Y tiene un online también, tiene unas clases, en fin, y que esta señora te diga que sí y que luego se lo pidas a una profesora de yoga de un gimnasio y tal, y te diga que no tiene tiempo. Entonces, ¿cómo el más grande puede en un momento dado ser más dado, ¿no? Es curioso, me ha llamado mucho la atención. Bueno, el universo. Sí, porque la vida no sorprende. Ahí está, la vida no sorprende y el universo. No, yo creo que no es el universo. Yo creo que eres la capacidad de la persona. Es decir, a lo mejor Tari Pister está ahí por su capacidad de dar. A veces también, ¿sabes qué pasa? Que cuando ya está a ese nivel, pues también tiene mucho más medios, tiene mucho más equipo, tiene más, hay más facilidad, ¿no? A veces que cuando estás pues ahí
Pero también, creo que también te viene la generosidad de la persona. Claro, claro, evidentemente. La voluntad. Evidentemente, el hilo conductor común de todo esto, de todo lo que estamos aquí, es la generosidad, porque si no, a lo mejor no estaríamos, ¿no? Entonces, evidentemente, es la generosidad el que va marcando todo, ¿no? Sobre todo cuando trabaja desde el corazón y sin cobrar, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Ahí está, porque si pensamos en el trabajo que ha hecho Lola de 2 años, de estar 2 años. O 3 años, bueno, pues 3 años estar coordinando todo esto para que toda esta información se pueda difundir y que pueda estar plasmada toda, aglutinada en un libro, porque esto de verdad que para mí, que llevo tantos años pensando en el ser humano de forma holística, es como tú dices, ¿no? Un sueño hecho realidad. Entonces, ese sueño... Yo no soy grande, yo soy masoca. Mucho trabajo hay ahí. Pero sí, no, que es verdad mismo. Pero también está tu generosidad y tu actitud. Y la de todos esos autores, ¿no? que han colaborado, ¿no? Para plasmar todo esto, ¿no? Es que ya está hecho. Yo lo echaba mucho de menos. Yo echaba mucho de menos un libro así. ¿Sabes? Es que no había ese libro. No existía. Lola, pues yo lo echaba casi más de menos que tú, un libro como este. Hombre, Rosa, por supuesto. Pues no esperaba menos. De verdad que sí, tú es que no eres consciente de lo que para mí supone tu libro, porque es que con ese libro voy a hacer así, clan, 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 evidencia, evidencia, evidencia. Eso es lo más importante, así que muchas gracias de mi parte, de la asociación, muchísimas gracias porque nos has validado y realmente nos ha dado... Otra alita más para volar. Otras alas. Muchas gracias y bueno, pues mucha suerte con el libro. Penélope Klein, Silvia, Penélope Klein. Está. Muchísimas gracias. Y que por favor animaros a comprar este libro, que ya sabéis dónde van los fondos, que yo creo que... A Qdeca. La primera edición. La primera edición para Qdeca. Y la segunda ya veremos, ¿no, Lola? Ya se irá viendo. Sí, ya se irá viendo. Así que, por favor, ¿y cuántos libros tiene cada edición? A ver, de momento yo he decidido que se hagan de 500 en 500. De 500 en 500. Bueno, pues animo a 500 personas que compren el libro y así se pueda difundir. Bueno, Lola. Yo ya estoy apuntada, ¿eh? Muy ole, bien. Ella ole. Ya está apuntada. Bueno, ya sabéis que desde Sevilla se está haciendo una lista que va liderando Reme, y aquí en Almería se está haciendo una lista que la está liderando Isabel, que ya lo hemos pasado por los grupos de WhatsApp. Y cuando se tengan esa lista, pues ponerse en contacto con Isabel, que lo volveremos a pasar por los 2 WhatsApp del proyecto aquí en Almería, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todo el mundo. Y bueno, pues encantada de compartir esta tarde con Lola y con todos. Bueno, muchas gracias a vosotros por haber estado ahí 1 hora y media aguantando y por supuesto a Proyecto Mariposa que me ha invitado y me ha dado la oportunidad de explicar un poco de qué va este tocho. Gracias, Lola, porque este tocho tan bonito, de verdad que el hacer ese recorrido que has hecho también ha hecho posible de que la gente también sepa de que puede... que puede encontrar dentro de esas páginas, ¿no? Los adentros profundos de ese libro, ¿no? Y gracias a ti también por haberlo ideado.